proyecto de Cabritillo consiste en hacer llegar al consumidor final nuestros productos. Nosotros la leche la vendíamos a los queseros y ahora los queseros nos fabrican queso para nosotros también. Y la carne nosotros vendíamos al carnicero, pero ahora nuestro cocinero, que es una empresa local también, artesana, lo cocina y lo vendemos ya cocinado por nuestra web o lo repartimos nosotros mismos. Surgió durante el confinamiento que llegamos a un punto en que los queseros no les hacía falta tanta leche ya, porque estaba todo cerrado. La carne no podíamos venderla, teníamos allí los animales y no nos compraba nadie la carne. Y esto lo teníamos ya un poco estudiado. Entonces decidimos ponerlo en marcha. Teníamos 400 animales y ya no se podía vivir con eso, o teníamos que ampliar o cerrar. Decidimos ampliar y pasamos desde 2018 a ahora de 400 animales a 3.000. Entonces nos compramos un camión cisterna y nosotros ya vendíamos la leche a los queseros que nosotros queríamos. Nosotros hacemos un contrato y ya pactamos el precio nosotros ahora. Nuestro proyecto ha sido premiado por la sostenibilidad y los puestos de trabajo que damos en un pueblo tan pequeño, la innovación. Trabajamos en ser sostenibles, intentando compostar nuestros residuos. Hacemos compost del estiércol para utilizarlo para agricultura ecológica. Tenemos una instalación fotovoltaica en la cual producimos el 80% de la energía que consumimos. Recibimos este premio con mucho entusiasmo y nos va a ayudar, pues yo creo que más que nada en que la gente nos conozca, que es muy importante también para nosotros. Sin nosotras no hay medio rural.